Mira, esta historia, Sí. este trabajo fue hecho en la primera vez que vino Daniel Santo a Colombia, 1954, si no estoy, 54. Él vino de Cuba, en Barranquilla armó el grupo que lo acompañó, que fue la orquesta de César Pompeyo. Que era bogotano, los hermanos Pompeyo, Sí. sino que ellos se radicaron en Barranquilla. Y fue el que hizo la correría de él, acompañarlo hasta Cali. De ese trabajo, cuando él vino, grabó dos LP. ¿Long play? No, dos, Ah, dos, dos dos. 78. Ah, ok, dos discos de Ese 78. es uno de ellos, pero lo particular de esto es que él incluye un tema salsa. Sí. Ya fue Que en esa época todavía no se le los llamaba salsa, salsa. ¿ok? Eso se llamaba música del Caribe o latina, música afrocubana, etcétera. Tenía otro nombre, ¿no? Sí, recuerda que Ignacio Piñero grabó, Piñeiro, tampoco, sí. Piñero grabó un tema, Échale Salsita, Sí, que se le hace échale salsita. Pero eso fue de los allá de los años antes, 30, por allá o 20. correcto. Sí. Este fue en el 54, Sí. se puede decir que fue anterior de lo que hacían Sí, claro. en En Cuba. Ah, Venezuela, ok. por la palabra salsa, ¿Y el número cómo se llama? Salsa. salsa. Mírenlo acá. Salsa. ¿Ok? Hay muchas teorías acerca de quién acuñó el término salsa a lo que hoy se conoce en el mundo como salsa. Porque esa música anteriormente tenía otras denominaciones. Aunque estamos hablando de música tropical colombiana, pero rápidamente, ¿sí? En los años 50, 60, la música cubana o la música del Gran Caribe ya estaba en Nueva York, sobre todo en Estados Unidos, con la orquesta de Machito, Tito Puente, Tito Rodríguez. Todas esas bandas que tocaban en el Palladium ya tenían influencia también del jazz. O sea, ese matrimonio que hubo entre la música afro-cuban, música con el jazz, bueno, la época de Chano Pozo. Bueno, estamos hablando de música afrocubana, de guaguancó, de guaracha, de sones, que en esa época todavía se le decía así, ¿ok? Que después se le pusieron rumba, en Estados Unidos la acuñaron como rumba, porque eso también lo blanquizaron, ¿no? Con Javier Cugat y todos esos músicos, y el público aceptó esa música porque era de baile. Miren que, o sea, lo tropical llama mucho la atención a los bailadores. Pero ya en la década de los 60 empezaron, bueno, Federico y su combo latino en Venezuela también empezó a llamarle salsa. Pero Ignacio Piñeiro y Cuba ya hablaba de un tema que échale salsita. Entonces ya Benny Moré hablaba de eso. Salsa, ¿sí? Pero el término, digamos, quien lo posicionó fueron dos grandes empresarios, Johnny Pacheco y Jerry Masucci. Ellos hicieron varias películas, Nuestra Cosa Latina en Nueva York, que la vimos aquí por allá, años 70. Yo la vi en Santa Marta, años 74, 73, 76, sí, por ahí. 72, por ahí, que grabaron en Nueva York, ¿no? Bueno, en varios lugares de Nueva York, en esos teatros que había ahí. Entonces exportaron al mundo la palabra salsa, porque ellos hacían giras y la gente no reconocían que era una guaracha, un guaguancó, un son montuno, una pachanga. Sí, entonces nunca ha habido educación musical. Todavía la gente, uno va. O sea, ahora, ya los discos, como no existen, los discos venían rotulados con el nombre del género musical. Como cuando la música tropical de nosotros decían porro, paseo, merengue, mapalé. Entonces, hace muchos años atrás, en los discos traía el rótulo, o sea, el género musical, la forma, lo que hoy llaman ritmo la gente por ahí. Pero eso se acabó. Entonces, ellos acuñaron salsa. Entonces ya ahí en esa salsa cabe desde una guajira, un bugalú, cualquiera de esos estilos de la música afrocaribe, afrocubana, ¿sí? Entonces, pero la salsa en sí, como género, como forma, no existe. Eso siempre ha sido una discusión entre cubanos y, bueno, los puertorriqueños, sobre todo, y New Rican se han, pues, apropiado de ese nombre, que ellos han sido los, digamos, los sí, fundadores de ese movimiento, digámoslo así, de la salsa. Entonces, ¿qué es salsa? Pues lo que tocan las orquestas hoy en día, aquí en Colombia, pues Grupo Niche, Guayacán, Galé, todo eso es salsa.
Y en Nueva York, pues lo que tocaba la Fania, ¿no? Pacheco, todas esas orquestas salseras, y que en el fondo esos son raíces de la música cubana. Fusión, ¿no? Una fusión. Sí, 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 influencia. Pero que eso tomé en Nueva York otro color, tanto por las grabaciones, por las armonías, por el color, el timbre del brass, trombones, toda esa cosa. O sea, se revistió un poco, no, pero sí tomaron elementos de la música cubana. Es más, mucho del repertorio de lo que hoy se llama salsa lo tomaron de la orquesta cubana. Eso es de ahí. Claro que también hubo aportes de Puerto Rico y de aquí, de Colombia también. Los boricuas han hecho, porque siguen haciendo, un gran aporte a la salsa, ¿no? Entonces ya esta música se volvió muy comercial, que ya hoy en el mundo, prácticamente en todos los países, uno va a Japón, a cualquier parte del mundo, y vienen extranjeros aquí a Colombia, pagan clases en Cali, aquí en Bogotá, en todas las ciudades, a aprender a bailar salsa, ¿no? Porque esta música tiene mucha riqueza. Entonces, miren, acá hubo un número que le titularon Salsa. Miren acá, esto fue de los años 50, tuvo que ser. 53, 54, bueno, miren, la época de... Miren, que todavía no se hablaba de salsa, pero mire, acá está Salsa. Entonces aquí, Daniel Santos, que era puertorriqueño, la gente creía que era cubano, no, él era boricua, pero que él grabó con la Sonora Matancera. Pero grabó aquí, grabaron en Medellín, si no estoy mal. Sí, eso fue Sello Victoria. Ah, Sello Victoria. Bueno, sí, ellos, claro. Y hay un número del 5 y 6 que me nombra a todos esos pajaritos hurtados, todo eso que era. Eso lo nombra, está en el otro trabajo del 78. Sí. 5 y 6. Eso, el 5 y 6. Es una carrera de caballos que había aquí, hípica, de esas cosas. Entonces ahí nombra a todos esos músicos que había en esa época. Ya la gran mayoría ha fallecido, de pronto quedará uno o dos por ahí. Sí. Pero Daniel Santos siempre vino aquí. Es más, tiene una hija aquí en Colombia, en Cali. Entonces todos esos músicos del Caribe siempre han considerado que Colombia... Lo dicen los grandes críticos, investigadores y músicos. No porque nosotros seamos colombianos, pero Colombia le ha hecho un gran aporte a la música salsa, latina, toda esa cosa. Yo diría, me atrevo a decir que los grandes coleccionistas están aquí en Colombia. Seguramente habrá en otros países. Yo creo que en México habrá grandes coleccionistas, en Perú, en, bueno, se diga, Estados Unidos también. En Venezuela. Venezuela, sí. Cuba, Puerto Rico, sí. Pero eso sí les digo que en Colombia hay una cantidad de coleccionistas único, y aquí se valora mucho, sobre todo la música de la vieja guardia, ¿no? Unas rarezas. Bueno, y ni se diga, Bogotá es una capital donde uno cree, pero aquí hay, bueno, hay sitios nocturnos. Yo anoche estuve tocando acá en el barrio Restrepo, donde Rumón y Melón, y les cuento que aquí hay un movimiento con el amigo Rubén Toledo de coleccionistas de música, bueno, sobre todo latina, pero de esta música tropical, muy poco, les puedo decir que son pocos contados con los dedos. En Barranquilla hay, en Cartagena sí, también, en el Caribe hay, bueno, aquí, pero aquí en Bogotá también hay, Medellín sobre todo. Entonces no es fácil ser coleccionista de música tropical, estos son joyas, ¿no? Sí, claro. Es como esta. Sí. Este es un trabajo como el aporte que también Santa Marta dio en esa época de la música, ¿no? Hubo trío, hubo orquesta. Allá salieron los hermanos Martelo. Sí, eran del Piñón. Bovea, Julio, sí. Bovea, Samario. Y este es el trío Bisbal. ¿Trío era, Bisbal? Sí, era el trío. Trío de Manzanares. Manzanares es un barrio allá de Santa Marta. Trío Bisbal. ¿Y esto qué tipo de música? Ese es como, ahí dice bolero. Ah, ya, música de cuerda, de serenata. Sí. Trío Bisbal, con B corta y B larga. Claro, entonces bolero, Desesperanza. Ok, bueno, Sello Andina. Hay artistas que... Eso grabó esos dos temas. Okay. Y alcanzó a grabar un LP, ¿no? El aporte que le dio también a músicos Samario, estuvieron los Cuauhtémoc, que grabaron con muchas orquestas, con Lucho Bermúdez, con Cícer, grabó Cecil Cuauhtémoc, sí, bueno, de los Cuauhtémoc, es una familia de dinastía de Santa Marta y de Magdalena, que
muchos aún viven, ¿sí? Vinieron acá, el papá de ellos que tocaba trompeta, el maestro Israel, creo. Israel, wow. Entonces, bueno, él fue el, digamos, la matriz de todo esto, de todos estos músicos que conocemos, que vinieron aquí a Bogotá, el papá de Quique Cuau, que tocaba con Lucho Bermúdez, que ha sido Nacho considerado, Cuau. A Nacho, que falleció hace poco, que era también compositor y percusionista, Cecil Cuau, que tocó la batería en La Pollera Colorada, bueno, sí. Y muchos otros, Gustavo Cuau, que vive en Santa Marta, en fin, Juancho, que vive en Santa Marta. Entonces, esto es una familia que le ha dado mucho aporte a la música tropical, sobre todo colombiana.